desde Isla de Pascua. Este fue un trabajo para Ahora Noticias de Bernabé Pulgar en las imágenes y Ana María Silva. El pic de las alergias por plátano oriental está llegando a su nivel más alto. En las calles los transeúntes manifiestan rechazo a que se continúe con su plantación. Sin embargo, para entendidos en paisajismo, la presencia de este árbol tiene justificaciones de peso. Nilce Silva lo va a explicar. Odio los plátanos orientales, debería haber una campaña para sacar todos los plátanos orientales de Santiago. Escucha, ayer por ejemplo estaba muy congestionado, estaba mal la nariz, estaba congestionado entero. El plátano oriental vive su peor momento del año. El rechazo de quienes transitan diariamente por las calles más concurridas de Providencia se desata apenas empiezan las alergias de septiembre. Supuestamente el sistema inmune, la respuesta inmune, se enfoca principalmente en defendernos de agentes infecciosos como los virus, las bacterias, pero en determinadas circunstancias ocurren algunos cambios. Este árbol, según los niveles de pólenes en el ambiente, es el que genera más alergias. En el promedio semanal de Santiago, el plátano oriental supera con creces los granos por metro cúbico, promedio que representan un nivel bajo. Yo trabajo en un negocio, entonces todo el día la gente se le ve comprando pañuelos por montón. Pese a que queda claro que para muchos es un árbol dañino, el plátano oriental es considerado un elemento fundamental para el ornamento urbano. Por eso hace décadas funciona como parte de los planes en avenidas, una molestia para los transeúntes que se hacía notar también en los años 90. Porque el principal causante de su mal es un árbol que en total representa más del 60% de la población verde de la capital. Lo interesante es que también permite rápidamente los espacios públicos conformarse como estaba planeado en el diseño. La verdad es que el árbol también es atractivo, no es un árbol feo. Es de hoja caduca, te fijas, también cambia color. Para los entendidos, las alergias determinadas por este tipo de árbol son situaciones puntuales. Aseguran que su presencia tiene más bondades que desventajas. Su elección viene dada por una mantención económica en el tiempo. Es un árbol que tiene una altura adecuada, tiene un cono de sombra importante, bien frondoso, pero lo más importante y que se ocupa mucho es porque es de rápido crecimiento y no requiere tanta agua también. Aunque hay seguridad en su incidencia en las alergias de septiembre, hay otros factores relacionados con el estilo de vida que son capaces de provocarlas. El exceso de higiene unido a la contaminación y a los cambios en los hábitos de alimentación habrían debilitado el sistema inmune. Porque aparentemente el sistema inmune necesita cierto entrenamiento con sustancias que están presentes, entre comillas, en la mugre. Hemos disminuido la exposición de las personas a estos elementos que son inocuos, están presentes en el medio ambiente. Una menor resistencia que por estos días es potenciada por los altos niveles de polen del plátano oriental, el culpable histórico de las alergias de septiembre. Se sabe dónde está, pero nadie puede verlo. Es la realidad que vive el periodista chileno venezolano.